Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica Unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respete. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos para atender la emergencia que se
para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por COVID-19. Saludamos a las autoridades de gobierno que nos acompañan esta tarde en el auditorio de Casa Presidencial, señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, doctor Daniel Salas, ministro de Salud, doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, y al señor Roger Arias, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. Saludamos también a las y los colegas que nos acompañan esta tarde de manera presencial y a quienes nos siguen por los diversos medios de comunicación. De inmediato, escucharemos al señor ministro de Salud, Daniel Salas, quien detallará el reporte epidemiológico para este miércoles 15 de julio. Un saludo especial para el señor presidente de la República, Carlos Alvarado, para gerente médico de la Caja y para el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. Y a todos los que están presentes y los que están siguiendo la transmisión, todos y todas. Al ser 15 de julio, registramos un total de 504 casos nuevos de COVID-19. Llegamos a un total de 8,986 casos confirmados, con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 99 años. Tenemos 3,886 mujeres y 5,100 hombres. 6,325 son costarricenses y 2,661 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 81 cantones. Por edad son 7,290 adultos, 447 personas mayores y 1,155 menores de edad. 94 están en investigación. Tenemos un total de 2,551 personas que han registrado recuperación, distribuidas en 79 cantones. Tenemos 188 personas que se encuentran hospitalizadas, 31 personas están en cuidados intensivos, de esas 188, 31 están en cuidados intensivos, y el rango de edad de esas personas que están en cuidados intensivos va desde los 0 hasta los 78 años. La lamentable cifra que se alcanza hoy de fallecimientos asciende a 40, son 16 mujeres y 24 hombres, con un rango de edad que va desde los 26 hasta los 94 años. Con respecto a los fallecimientos, los más recientes se registraron esta mañana. El primero se trata de una mujer de 71 años, costarricense, vecina de San José. Estaba en el San Juan de Dios desde el 13 de julio, en la misma fecha que fue diagnosticada. Tenía diabetes, hipertensión arterial y problemas con el manejo del colesterol. El segundo deceso se trata de un hombre de 53 años, costarricense, también de San José. Se encontraba internado en el San Juan de Dios desde el 6 de julio. Ese mismo día fue diagnosticado con COVID-19. Tenía enfermedad renal crónica, cardiopatía, un problema cardíaco, diabetes y presión arterial alta. El tercer fallecimiento se trata de un hombre de 82 años, costarricense, vecino de San José. Fue diagnosticado el 8 de julio, mismo día que fue hospitalizado en SEACO. Además de la edad, tenía factores de riesgo de tabaquismo y un problema pulmonar crónico. Con respecto a este asunto de los fallecimientos, vamos a cambiar la mecánica de la entrega de la información. Vamos a dar esta información justamente con el corte de casos al mediodía. Y aquí sí yo quiero hacer un llamado de que los medios de comunicación eventualmente podrían tener alguna información sobre un fallecimiento, pero eso, tener la información, no garantiza que los familiares hayan sido comunicados con respecto a el fallecimiento y el diagnóstico por COVID. Entonces yo sí llamaría, por favor, a que respetemos este asunto, y nosotros cuando hacemos el corte garantizaremos que se haya cumplido con esta premisa de haber informado a la familia doliente sobre el asunto de fondo. También quisiera referirme a lo que son los albergues. Lo hemos dicho muchas veces, es una opción que se da para el cuidado y el resguardo de personas que verdaderamente lo necesitan en la comunidad. En realidad, el albergue favorece a la comunidad. Es una forma justamente de evitar que haya diseminación, que haya transmisión hacia el resto de la comunidad. Es un mecanismo de defensa. Ya lo hemos dicho,
que casi que en una escala donde podemos decir que una comunidad está preparada, el hecho de contar con un albergue es un check, es una verificación de que se está cumpliendo un parámetro de calidad de protección con respecto a la preparación para la pandemia. Y también, además, que yo creo que aquí todos estamos llamados a tener empatía, solidaridad, de verdad que la pandemia no nos quite la humanidad. Ante todo somos humanos y estos actos que se pueden presentar de violencia en contra de las personas que están en esos albergues, de verdad que no dan una buena señal con respecto a la humanidad, con respecto a la solidaridad y sobre todo, como indico, porque es una medida incluso correcta, la más apropiada para contener el avance del virus en una comunidad. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas. A continuación, escucharemos el mensaje del presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, que nos dará un mensaje sobre las acciones que realiza el gobierno en atención de la emergencia. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a todos los costarricenses que nos siguen en esta transmisión, a los colegas de la prensa que nos acompañan en el auditorio, al ministro de Salud, al gerente médico de la Caja y al presidente ejecutivo del INSS que nos acompañan. El primer mensaje tiene que ver con una noticia favorable, una noticia positiva. Ustedes conocen que el plan de atención que tiene la Caja en materia de hospitalizaciones, de unidades de cuidados intensivos y de más capacidad médica se ha desarrollado en varias fases para estar preparados en caso de los incrementos que se van dando por los contagios. La noticia positiva es que a este plan que ya la Caja ha desplegado, se le está sumando el INSS. ¿En qué sentido? El Hospital del Trauma está poniendo a disposición de la Caja Costarricense de Seguro Social, vía convenio, 48 camas disponibles en el Hospital del Trauma para la atención de pacientes hospitalizados. El Hospital del Trauma está ubicado contiguo a lo que es hoy el SEACO y esto permitiría generar una coordinación para tener 48 camas adicionales. No solo son las camas, sino que también tienen las condiciones para proveer oxígeno, también tienen personal para dar toda esa atención y sobre ese convenio entre la Caja y el INSS detallarán su presidente ejecutivo, don Roger, por parte del INSS y el gerente médico de la Caja, don Mario Ruiz. Esto amplía todavía más nuestra capacidad hospitalaria para estar preparados. Siempre reforzando el mensaje de que no queremos llegar a tener que utilizar esta capacidad. Por eso la prevención sigue siendo lo más importante. En días pasados vimos las instalaciones en la torre del Hospital Calderón Guardia, que también se están poniendo a disposición. Ahora estas camas del Hospital del Trauma, pero no queremos tener que llegar a los escenarios de utilizarlas. Más bien queremos que con la prevención no sea esto necesario. También informar que desde el día de ayer y gracias a una donación del gobierno de Qatar, hay 7 respiradores que se pusieron a disposición del Hospital San Juan de Dios. Agradecer allí al gobierno de Qatar, también a las autoridades de la Caja que han hecho toda la coordinación y ya están a disposición. Además, como otras coordinaciones que en las próximas semanas se informará para mayor amplitud o mayor disponibilidad de este tipo de equipos que llegarán prontamente al país. Finalmente, recordar la misión que tenemos en esta etapa de aplicación de el martillo, que se le conoce. La misión que tenemos todas y todos es reducir la movilidad al mínimo para permitir que las autoridades de salud, del Ministerio de Salud, de sus áreas regionales y de la Caja, con su personal, puedan recobrar la trazabilidad en los nexos del virus y su transmisión. Esa es la misión en la que estamos en este momento. Y de esa misión diremos cuáles han sido los resultados una vez que termine esta etapa del martillo. Pero para que tengamos buenos resultados, tenemos que minimizar la movilización de las personas y así recobrar la trazabilidad del virus, que es la misión que como país nos hemos trazado en esta etapa y en este momento. También para tener las expectativas claras,
No significa que durante la aplicación o inmediatamente después de que cierre el periodo este que hemos denominado de martillo, se vea de manera inmediata una reducción de los casos que don Daniel anuncia al país una vez que se consolidan los reportes de salud. Pero sí es muy importante que salgamos de esta etapa con la identificación de esa huella, de ese rastro del virus para seguir en el combate que como país llevamos de la pandemia. Esto en el campo sanitario, como lo hacemos en el campo social, y ahí el INS no solo está ayudando con las camas que hoy se mencionan, sino ya lo ha hecho incorporando los fondos para el bono proteger, de los cuales esperamos una pronta aprobación en el presupuesto extraordinario que hemos presentado al Congreso de la República, y como saben también la atención de la emergencia a partir de las medidas económicas, principalmente para preservar la estabilidad de nuestro amado país. Así que en esta ocasión agradecer a las autoridades tanto de la Caja del INS en esa coordinación que nos va a ayudar a fortalecer nuestro plan de prevención y nuestro plan de hospitalización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Carlos Alvarado, presidente de la República. A continuación vamos a escuchar precisamente al señor Roger Arias, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, quien nos informará sobre el convenio suscrito que permitirá la atención de pacientes COVID-19 en el Hospital del Trauma. Buenas tardes, don Roger. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente, don Carlos Alvarado, señor ministro de Salud, don Daniel, don Mario, gerente médico de la Caja del Seguro Social, señores periodistas que nos acompañan, muy buenas tardes a todos. El Grupo INS es consciente, como lo hemos dicho en otras oportunidades, de que es momento de unir esfuerzos. Estamos en un momento en donde tenemos que trabajar juntos para poder salir adelante, y solo así vamos a salir adelante. Entonces, justamente por eso, este convenio entre el INS y la Caja que estamos suscribiendo, en adición al convenio que ya se había formulado para la prestación de instalaciones, para la continuidad del servicio del Centro Nacional de Rehabilitación, es un ejemplo de esta unión de esfuerzos. Justamente el INS hoy se pone al servicio de las y los costarricenses, y como bien decía el señor presidente, estamos poniendo a disposición de la Caja del Seguro Social 48 camas en un ala específica del hospital. Eso implicó algunos reajustes, algunos reacomodos para poder ordenarnos y mantener el servicio del INS, pero sí conscientes de que necesitamos unir esfuerzos para prestarle colaboración a la Caja en esta titánica labor que se está realizando en este momento para la atención de los casos COVID. Entonces, las 48 camas no van solas, como bien decía el señor presidente, va junto con el personal requerido para la atención. Estamos hablando de médicos generales, enfermeros, enfermeras, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, personal de aseo, o sea, en fin, todo lo que se ocupa para la operación normal de esa zona habilitada para este efecto. Más bien, nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los colaboradores INS que ahora se suman a la gran lista de héroes y heroínas que están al frente de la pandemia. Entonces, importante también señalar acá que la ocupación en este momento, como les decía, ha bajado un poco en el hospital, y eso nos permitió reacomodar un poco las personas para poder darle esta colaboración a la Caja del Seguro Social. Hemos garantizado y hemos trabajado muy de la mano con todos los servicios de la Caja y con el equipo nuestro interno para garantizar los accesos, la permanencia, toda la seguridad, tanto del personal de la Caja y de los pacientes del COVID que van a estar en estas camas, como de nuestros colaboradores y pacientes INS. Importante garantizar, eso sí, que hay una total separación entre la unidad que va a trabajar los casos COVID con el resto del servicio INS, que se mantiene totalmente normal. No se va a afectar en nada, no se van a afectar las citas, no se van a afectar las cirugías, no se va a afectar la atención de seguros personales. Siguen siendo exactamente el mismo servicio y estamos garantizando una total seguridad para nuestros pacientes y colaboradores. O sea, quiere decir que no se va a afectar a nadie por el hecho de tener esta ala específica destinada a los pacientes COVID. Si bien es cierto, estamos trabajando de una forma como empresa solidaria y colaborando con la Caja, lo estamos haciendo bajo los más estrictos principios de responsabilidad, tanto para nuestros pacientes como para nuestros colaboradores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Don Roger. A continuación, para finalizar el periodo de intervenciones, escucharemos el mensaje del doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien nos detallará el convenio también referido sobre este convenio y también otras acciones que realiza la institución. Buenas tardes, don Mario. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro, don Roger. Hoy tenemos una muy buena noticia y es que gracias a la firma de este convenio, en realidad es una adenda del convenio que ya veníamos trabajando con el INS, el cual nos va a permitir trabajar todavía más en conjunto y utilizar 48 camas que vienen a dar un respiro tanto a las camas que se están utilizando en el SEACO como en toda la red hospitalaria, porque recordemos que trabajamos en red. Yo quiero agradecerle personalmente a don Roger por su compromiso, a don Luis Fernando Campos, a la doctora Jiménez, que es la directora del Hospital del Trauma, por su apertura a todo este trabajo en equipo. Yo le decía ahora a don Roger que es como cuando uno está en una película y llega a la caballería, porque ahora vamos a trabajar más que nunca juntos, personal del INS con personal de la Caja, como si todos fuéramos uno solo. De hecho, el personal del INS va a ser capacitado por personal del SEACO en algunos temas sobre el manejo de pacientes COVID. Y lo que vamos a hacer inicialmente es que los pacientes que están en el SEACO, que tienen ya una condición que tiende hacia la mejoría, van a completar su periodo de recuperación en las camas del Hospital del Trauma. Entonces esto nos va a permitir ir desahogando el SEACO e ingresar más pacientes que cumplan con los criterios de internamiento en el SEACO de hospitales nacionales o de hospitales periféricos o regionales. Esto en realidad, el SEACO tenía 88 camas, ahora con esto podríamos decir que estamos ampliando la capacidad a 136 camas. Y trabajando en conjunto, trabajando todos. Lo hemos venido diciendo desde el principio, esto es algo en lo que todos tenemos que poner de nuestra parte, empresa privada, empresa pública, y poco a poco lo estamos haciendo y lo estamos logrando de esta forma. Muchas gracias, don Roger, de verdad. En realidad es algo que nos da un respiro en estos momentos. También quería mencionarles otra buena noticia, y es que los pacientitos que están internados en el Hospital Nacional de Niños han tenido una leve mejoría, pero tienden hacia la mejoría. Hay uno de 6 meses que ya lograron quitarle la ventilación mecánica, y la chiquita de 6 años también está tendiendo hacia la mejoría. Eso nos da mucha esperanza de que ellos ojalá logren evolucionar muy bien. Hoy, después de la conferencia, yo voy a ir un momento al SEACO a reunirme con el personal del SEACO para establecer todas las líneas de comunicación respecto a esto, y posteriormente con personal del SEACO vamos a ir un momentito al Hospital del Trauma para también reunirnos con el personal que nos va a ayudar. La idea es aquí hacer un solo equipo entre todos, y esto se puede replicar en otras áreas, tanto con hospitales privados, clínicas privadas. He recibido mensajes de clínicas de zonas rurales que se han puesto a disposición de la institución. Por el momento estamos analizando eso, pero aquí tenemos que sacar la tarea entre todos. Quería agradecerle, ¿verdad, Roger? Es algo muy importante que nos va a permitir avanzar cada vez más en conjunto. Y como decía el señor presidente, ha dicho el señor ministro en varias ocasiones, la idea es no tener que utilizar estas camas, porque nosotros podemos seguir ampliando la capacidad instalada y reconvertir camas. Por ejemplo, hoy estaba hablando con la doctora Ileana Balmaceda del Hospital San Juan de Dios, y ya en el San Juan se han ido reconvirtiendo salones. Ya se están utilizando hasta 3 salones de medicina interna para pacientes con COVID. Podríamos seguir ampliando y ampliando, pero si las personas se siguen enfermando, los pacientes van a seguir llegando. Por eso es tan importante utilizar la mascarilla. Por eso es muy importante el evitar el exponer a las personas adultas mayores o con factores de riesgo a la enfermedad. Por eso es tan importante el protocolo del estornudo, el protocolo de la tos, porque solo así vamos a lograr contener el contagio. Yo estoy seguro que si mantenemos la fe, la esperanza y la solidaridad, vamos a salir adelante, y eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Mario Ruiz. Vamos a permitir que el presidente de la República se retire, quien debe continuar con su agenda para atender la emergencia causada por la pandemia COVID-19.
Ahora vamos a iniciar con el periodo de consultas. Precisamente iniciamos con don Edgar Fonseca del medio Puro Periodismo. Don Edgar, se acerca por favor al micrófono y nos indica quién va dirigida su consulta. Por favor, buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes a los presentes y a quienes siguen esta transmisión. Dos consultas, una para el señor ministro y otra para el doctor Ruiz. Señor ministro, dado el aceleramiento de casos de fallecimientos y de casos de contagios que se han venido reportando en estas últimas horas y semanas, ¿usted cree que se está pasando por el momento más severo de la pandemia, de esta segunda ola pandémica? ¿O el país debe prepararse, debe estar a la expectativa de un momento más crítico? Mi consulta para el doctor Ruiz. Doctor Ruiz, de los 181 hospitalizados por COVID a este momento, ¿cuál es el peso por nacionales y extranjeros? ¿Cuál es el desglose, si es posible, por nacionalidades? ¿Y cuál es el peso en hospitales y en cuidados intensivos a estas alturas? Y si ustedes consideran que es manejable la presión en cuanto a la atención de pacientes extranjeros indocumentados, sin seguros, o la eventualidad de un convenio con la Organización Mundial de la Salud para que ellos asuman su tratamiento y su eventual retorno a su país de origen. Muchas gracias, don Edgar. Doctor Daniel Salas, ministro de Salud, por favor. Sí, gracias, don Edgar, por su pregunta. Sí, es claro que la cantidad de casos y de personas que han fallecido ha venido en aumento en los últimos días, últimas semanas también. Yo diría que eso, pues obviamente hay un asunto, y hemos dicho, la transmisión se va a seguir dando. La aceleración en la transmisión que faculta que existan más personas que requieran de una unidad de cuidados intensivos o eventualmente que tengan un fallecimiento, pues depende mucho de que no existan transmisiones simultáneas de forma masiva por el no acatamiento de las medidas. Yo en realidad pues obviamente quisiera decir que vamos a ir en una tendencia a la disminución, sin embargo esto depende mucho de cómo sigamos tomando esta nueva forma de vivir en medio de una pandemia, y que sabemos que en algún momento ya vamos a retomar la forma anterior, pero la aplicación de los protocolos, de las medidas sanitarias, el distanciamiento, lo que hemos venido diciendo, el lavado de manos, de no, si alguien está enfermo, no salir para exponer a otras personas, el uso del cubrebocas o la careta cuando corresponde, son medidas que van a facultar que eso que usted dice, de que no haya un momento más severo, mucho más agudo, pueda justamente no ser una realidad, o sea que ese momento no llegue. Pero ya hemos dicho, o sea, si la población, si siguen habiendo muchas fiestas, mucha ruptura de burbujas sociales, no cumplimiento de medidas sanitarias, pues va a haber algo, claro que mucho más severo de lo que estamos viendo en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Daniel. Doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, para la siguiente consulta. Respecto a su pregunta, don Edgar, nosotros en la caja tenemos los principios de solidaridad y universalidad que son los que nos rigen. Los pacientes que se internan no se internan de acuerdo a la nacionalidad o de acuerdo al lugar donde viven o al sitio de origen, se internan cuando ameritan, de acuerdo a su condición física, tener un internamiento, digamos, de acuerdo a ciertos parámetros que existen. No tengo los números hoy, ahorita, se los podríamos tratar de conseguir, de qué porcentaje son nacionales y qué porcentaje son extranjeros. Pero sí es muy importante, y eso lo ha recalcado el señor ministro en varias ocasiones, cuando hay una epidemia o una pandemia, uno tiene que tratar como sistema de salud de darle tratamiento a la mayor cantidad de personas posibles. Porque si una persona, y sobre todo con el COVID, no se acerca a los servicios de salud a recibir atención, podría enfermar a más personas. Y entonces se vuelve una bola de nieve que termina enfermando a otras personas y la epidemia nunca se logra contener.
De hecho, por eso es que nosotros hacemos un llamado a que la población, si presenta síntomas, acuda inmediatamente a los servicios de emergencias, independientemente de su condición migratoria. El si está asegurado o no está asegurado ya es algo que se hace a lo interno de la institución, hay procesos para esto, pero los servicios de emergencia deben de brindarse para tratar de contener la pandemia. Como dijo el señor ministro hace poco, no tenemos que perder la humanidad, porque depende de todos el contener esta enfermedad, y sobre todo en una epidemia en donde se podría volver muy complicado que haya focos de contagio de personas que no quieran consultar a los servicios de emergencia. Ayer tuvimos una reunión con los encargados de manejar la pandemia en Singapur. Singapur es un país muy parecido al nuestro, desde el punto de vista de población. Ellos tienen, creo que 4 millones y resto, no recuerdo, parecido, ¿verdad? El doctor Salas también participó de la reunión. Y ellos les preguntamos que cómo han hecho para tratar de contener la pandemia, y nos explicaban que la población es una población muy disciplinada. Y es una población que sigue las diferentes recomendaciones que se les dan. De hecho, nos enseñaban unas fotos donde la gente, para ir al supermercado, hace fila con distanciamiento. Ellos le llaman, en lugar de distanciamiento social, una distancia de prevención. Así le llaman en Singapur. Y a través de estas medidas de prevención, de educación, sobre todo, de toda la población, porque Singapur también tiene una población migratoria muy importante, es que han logrado contener la pandemia. Aquí se trata de que entre todos pongamos de nuestra parte para salir adelante. Muchísimas gracias, doctor María Luis. Muchas gracias a don Edgar Fonseca. A continuación vamos a escuchar la consulta del colega Sebastián Rodríguez, del medio ameliarueda.com. Sebastián, tal vez si nos indica quién va dirigida a su consulta, por favor, gracias. Buenas tardes. Para el ministro Salas, me gustaría conocer si la fecha de apertura de las fronteras, bueno, los aeropuertos, se sigue manteniendo para el 1 de agosto. Si es el caso, pues si hay ya protocolos, si se va a tomar, por ejemplo, una prueba negativa para los turistas que vayan, que deseen visitar el país, y si ya se han considerado tal vez países a los que se les vaya a permitir la entrada. Y una segunda consulta también sobre el tema de las medidas, bueno, del martillo que se está aplicando durante esta semana que acaba el domingo. Queríamos saber si se está considerando ampliar ese plazo, si eso va a ser necesario debido a que siguen aumentando los casos. Gracias, Sebastián. Doctor Daniel Salas. Sí, gracias, Sebastián, por sus dos preguntas. Con respecto a la apertura, se mantiene la fecha prevista. Vamos a estar dando los detalles sobre los protocolos que se van a estar utilizando en pronto, en días, digamos, cercanos. Y con respecto a que si el martillo se puede prolongar más, ya indicamos que a partir del lunes vamos a entrar otra vez en la dinámica que teníamos antes de lo que empezamos el 11 de este mes. Y que pues esperemos, de verdad, que no tengamos que aplicar otras medidas posteriores, pero por el momento vamos a retomar la fase que estaba justamente previa a la aplicación del martillo el día lunes. ¿Ha sido suficiente ese plazo de tiempo para recuperar el rastro? Todavía es pronto para decirlo. O sea, yo creo que en esto, pues recordemos que el periodo de incubación y las manifestaciones que se pueden dar posteriores al inicio de un periodo como estos todavía están vigentes. Entonces hay muchas personas que están todavía eventualmente haciendo incubaciones, y pues eso es algo que tenemos que verlo. Ya estamos trabajando con todas las áreas, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud, para facultar esta recuperación de la trazabilidad, del seguimiento de los casos y de las órdenes sanitarias giradas de forma oportuna. Yo sí quería decir aquí que cuando yo hablaba de que esto va a depender mucho, cuando don Edgar me preguntaba, va a depender mucho de la respuesta de la población, porque recordemos que esto no es la batalla del Ministerio de Salud y de la Caja en contra del COVID-19. No es una guerra que estamos librando nosotros, es una guerra que está librando Costa Rica contra el COVID-19. También quería hacer ese hincapié porque al final todos estamos con una cuota importantísima de participación, de responsabilidad de lo que pueda ocurrir en Costa Rica
con esta pandemia. Muchísimas gracias, doctor Daniel Salas. Muchas gracias a Sebastián. A continuación, escucharemos la consulta por parte de la periodista Jessica Quesada, del medio digital CR Hoy. Jessica, pasar el micrófono y a quién va dirigida su consulta. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Don Daniel, hoy tenemos 500 casos y las proyecciones que ustedes presentaban decía que podíamos llegar a esta cifra en septiembre. Evidentemente nos estamos adelantando prácticamente un mes o incluso muchísimo más, ¿verdad?, estas proyecciones. Con estos datos, don Daniel, ¿creen ustedes que vamos a tener que seguir entrando durante mucho más tiempo en el martillo y el baile? Aunque usted adelanta que mantienen de momento las condiciones de reapertura para el próximo lunes, lo cierto es que los casos no van disminuyendo prácticamente nada. Entonces, al respecto, quisiera saber si van a presentar nuevas proyecciones, si vamos a tener que continuar en el baile. Y don Daniel, también muy brevemente, ¿cuándo se hizo el testeo masivo en Pavas? El resultado de las pruebas positivas fue muy similar al que se hizo en Alajuelita. Empezamos a ver, después de 2 semanas, un aumento bastante importante, casi exponencial, han dicho algunos expertos, en Pavas, después de dos semanas de que se hizo el testeo. ¿Ustedes prevén que esto pase en Alajuelita, tomando en cuenta el periodo de incubación del virus? Y me voy a aprovechar brevemente para el doctor Ruiz. Doctor Ruiz, hemos visto algunos decesos en SEACO. Mi consulta al respecto es si no está dando tiempo de poder trasladar a los pacientes porque empeoran muy súbitamente y no los pueden trasladar a servicios de UCI, y si ustedes están contemplando alguna otra posibilidad similar a una UCI o una UCI dentro del SEACO para poder atender a esta gente que empeora en cuestión de horas o minutos. Muchísimas gracias, Jessica. Doctor Daniel Salas, por favor. Sí, gracias, Jessica, por sus dos preguntas. Con respecto al aumento de casos que usted dice que nos estamos adelantando a las proyecciones, sí, justamente en parte por eso es que estamos aplicando también las medidas que se están aplicando, porque nos estamos adelantando en cantidad. Y sabemos que lo que yo hablaba, 500 casos, no significa que sean todos los casos. O sea, siempre hay un porcentaje de personas sin síntomas o que están presintomáticas, o sea, en el periodo de incubación previo a manifestar síntomas, que no necesariamente se captan oportunamente. Y por eso es que hacemos esta medida, para tratar de disminuir las exposiciones. Por eso el presidente indicaba, entre menos nos movamos en estos momentos que estamos haciendo ese esfuerzo enorme país para volver en esa trazabilidad, en esa recuperación del giro oportuno de las órdenes sanitarias, eso es muy, muy importante. Es una misión que le había dicho y que espero que todos estemos siguiendo. Y recordemos que esta dinámica en medio de la pandemia, y si vemos un aumento muy fuerte, pues eventualmente tendremos que tomar otra vez medidas restrictivas. Pero la idea es que podamos retomar la sociedad lo más cercano que teníamos. ¿Cómo? Aplicando protocolos. ¿Cómo? No haciendo fiestas, no rompiendo burbujas sociales. ¿Cómo? No permitiendo que las personas enfermas o que las personas enfermas no salgan a lugares públicos. O sea, son formas en realidad que si lo seguimos podemos retomar muy cercano, lo más posible, dentro de la disminución de los aforos y retomar actividades, sabiendo que hay actividades que son de mucho riesgo que no se van a poder retomar, pero si seguimos esas indicaciones podemos acercarnos lo más que podamos a tener una situación equilibrada, balanceada entre lo que es la cantidad de casos y lo que es retomar la sociedad, porque sabemos que no podemos, lo que yo hablaba, o sea, son diferentes sistemas. El sistema respiratorio podría ser el COVID, y al final si el sistema respiratorio falla, el paciente pues va a sufrir mucho, ¿verdad? Tenemos que reanimarlo, pero hay otros sistemas que están en juego aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y en eso la parte económica, la parte social, no podemos olvidarnos y tenemos que tratar de retomar. Y con respecto al testeo masivo en Alajuelita, como indicábamos, pues tal vez la presencia de casos dentro de todo ese testeo pues fue baja, y eso lo que nos habla es que en ese momento no hay una explosión de casos, pero sabemos que hay personas que en ese momento estaban o están incubando el virus y que pueden manifestarlo en días posteriores. Entonces, en realidad sí puede ocurrir, claro, que un surgimiento de casos posterior en Alajuelita. Sin embargo, esa intervención, si hubiéramos encontrado pues mucho más casos o eventualmente los que ya encontramos, permiten disminuir, porque hablar de 40 casos positivos, que si no hubiéramos hecho la orden sanitaria a tiempo, el confinamiento, y si siguen ahí deambulando, ¿verdad?, y infectando a otras personas, pues esas pueden generar perfectamente 200, 300, 400 casos más. Entonces, en realidad, esas intervenciones son importantes, porque aunque sea no la cantidad total de los testeos que se hicieron, que se encontraron positivos, pero sí es un esfuerzo importante para justamente limitar que esos que se encontraron vayan a contagiar más personas. Pero en esto, insisto,
que también hay una responsabilidad enorme de las personas que ya saben que están con síntomas, que ya saben que estuvieron en contacto cercano con una persona positiva, que no esperen la orden sanitaria, que por favor guarden mientras llega la orden sanitaria, pero que en la medida de lo posible hagan ese confinamiento para no estar exponiendo a otras personas a la infección, porque ahí es donde justamente se hacen las cadenas, se empieza a magnificar y se da la transmisión amplificada a nivel comunitario, donde ya pues básicamente cualquier persona que salga de la casa y esté en algún lugar público puede infectarse. Sí, muchísimas gracias. Entonces, ¿son qué? Si son escenarios similares a lo que ocurrió en Pavas al inicio con el testeo y lo que resulta ahora en Alajuelita. Podría ser, es difícil decirlo porque definir exactamente cuántas personas pueden estar en el periodo de incubación es más difícil. O sea, si tenemos la trazabilidad recuperada, podemos acercarnos más a ese dato, pero en este momento que estamos tratando de recuperar esa trazabilidad, en realidad es difícil decirle ese dato. Muchísimas gracias, Daniel Salas. Don Mario Ruiz, por favor, atender su consulta. Con respecto a la pregunta, nosotros desde febrero o marzo hemos estado explicando que la capacidad instalada en la institución ideal era 24 camas para cuidados intensivos, que son las camas de cuidados intensivos que se había definido en conjunto con todos los intensivistas del país, que cumplían con todas las condiciones de aislamiento y de equipamiento para atender pacientes COVID. Ya esa capacidad se sobrepasó. Ahorita, de hecho, hoy creo que tenemos 31 pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Y ya comenzó la expansión en los diferentes centros. De hecho, el San Juan de Dios hoy, si no me equivoco, tiene 40 pacientes en salón y 15 esperando en aislamiento porque estuvieron en contacto con pacientes. Creo que son 40, no me crea el número exacto, pero creo que son 40. Se han tomado 3 salones ya del San Juan de Dios, del piso de medicina, del edificio de medicina interna. Y hablando con la doctora Balmaceda, probablemente se tenga que tomar otro salón. Cada salón es de 24 camas. De hecho, ayer se reforzaron con monitores en el Hospital San Juan de Dios, que es el hospital que hoy tiene más impacto sobre el COVID. Las camas que se están usando en estos salones, uno podría decir que son camas de cuidados intermedios o cuidados moderados, pero esa línea divisoria entre qué es una cama de cuidados intensivos y qué es una cama de cuidados intermedios es muy delgada y puede variar de acuerdo a la condición del paciente. De hecho, hay pacientes que están mejorando en una cama de cuidados intensivos y que se pasan a una de cuidados intermedios y que perfectamente pueden presentar un deterioro de su condición y volver a la de cuidados intensivos. En el SEACO hay intensivistas trabajando, hay médicos internistas trabajando, hay emergenciólogos, hay enfermeras especialistas en cuidados intensivos trabajando ahí, y como parte de nuestro plan de expansión de servicios, si es necesario, en algún momento el SEACO aumentaría su complejidad de acuerdo al manejo de pacientes, y lo estamos analizando en estos momentos. El COVID es una enfermedad es como la simuladora perfecta, y es una enfermedad de la que todos los días estamos aprendiendo. De hecho, ayer estaba leyendo que inclusive se piensa que puede haber transmisión a través de la placenta, algo que es muy, muy extraño. Y los efectos secundarios, hablando inclusive con el doctor Cibaja, que es el subdirector del Hospital San Juan de Dios, me explicaba él que en algunos pacientes se ha visto inclusive posterior a que se recuperan del COVID que presentan fibrosis pulmonar o un síndrome de cansancio crónico que se está estudiando. Entonces, hay pacientes que evolucionan muy bien, hay pacientes que responden súper bien a las terapias, hay pacientes que se deterioran muy rápido. Hemos visto, y para eso se formó una comisión en conjunto con el Ministerio de Salud, pero así en casos específicos, que esta enfermedad es muy, muy agresiva en personas, adultos mayores con factores de riesgo. Y cuando una persona es adulto mayor y tiene factores de riesgo, el deterioro es muy rápido, casi que de días. En cambio, en personas sin factores de riesgo es más benigna. Y ahí vamos a ir aprendiendo conforme vaya pasando el tiempo respecto a esta enfermedad. La consigna es tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y para eso tratar de brindarle a la población la mayor cantidad de espacios en los hospitales, bajo el entendido de que si los números siguen creciendo exponencialmente, no hay sistema de salud que aguante. Y es la realidad, pero estamos haciendo todo lo posible, por eso el convenio con el INS, por eso es que estamos expandiendo capacidad hospitalaria en el Hospital San Juan de Dios. Eso implica contratar personal
que se está haciendo en la Torre Este, el doctor Tassiano Lemos, estar contratando personal, está equipando la torre, hay que capacitar todo este personal, hay que seguir los mejores protocolos, hay que también tomar en cuenta el equipo de protección personal, que es algo muy importante, la cantidad de pruebas, pero sí, la consigna es salvar la mayor cantidad de vidas y brindarle la mejor atención posible a todos los pacientes. Muchísimas gracias, doctor Mario Ruiz, muchísimas gracias a la periodista Jessica Quesada. A continuación vamos a proceder a leer las dos consultas de los medios regionales, son para el doctor Daniel Salas precisamente, así que vamos con la primera consulta del medio Acontecer Herediano. Cuando una persona de algunas casas sale positiva, el Ministerio de Salud instruye al resto de la familia el procedimiento para que ellos no se contagien. ¿Y si nos pueden repasar el protocolo en caso de que alguna persona con síntomas sería de gran ayuda? Indica el colega del Acontecer Herediano. Sí, básicamente, gracias por la pregunta. Acontecer Herediano, básicamente cuando una persona ya está positiva en el núcleo familiar, lo que se busca es que esa persona deje de compartir en los mismos recintos, en las mismas habitaciones en donde están las demás personas, que no compartan utensilios, que esté lo más aislado posible. Ojalá que si se puede no compartir baño, pero si no estar desinfectando el baño o la superficie donde esa persona tuvo que salir, que se mantenga la persona con el cubrebocas. Igualmente, si tiene que haber algún tipo de cercanía por parte de algún miembro familiar, también que use el cubrebocas en la medida de lo posible. Pero básicamente es eso, evitar la exposición, porque sabemos que y tener también el cuarto donde está la persona lo más ventilado, ¿verdad?, con las ventanas abiertas, pero son y estar desinfectando las superficies. En realidad esas son las medidas: no compartir utensilios, desinfectar, guardar la distancia, siempre usar el equipo de protección personal, que igual si usa el cubrebocas, por ejemplo, cuando ya sabemos que tiene que cambiarse, que lo depositen en un basurero con tapa, ¿verdad?, que no vaya a ser que lo dejen por ahí para que algún niño o otra persona pueda manipular. En realidad son las cosas más frecuentes que se recomiendan. Muchísimas gracias, doctor Daniel Salas. La siguiente consulta, igual para usted, doctor. Sí, de parte de La Voz de Guanacaste. ¿Hay intenciones por parte de las autoridades de aumentar la cantidad de cantones en alerta amarilla en los próximos días? Si es así, ¿Nicoya está incluido entre esos cantones? Vamos a ver, no son intenciones, o sea, lo que hacemos es un análisis de los datos. Recordemos que estamos manejando diferentes indicadores, algunos, o más bien lo que se ha manejado hasta el momento, son más epidemiológicos desde el punto de vista del incremento de casos, de la variación que tiene el comportamiento de los casos con la semana anterior. Y también pues estamos haciendo una validación cualitativa siempre que es posible con las diferentes áreas de salud, las áreas rectoras de salud y las áreas de la caja también, para ver qué es el contexto como yo lo analizo. Pero esos indicadores pues están en todo momento tratando de fortalecerse, de tener una amplitud en lo que es la definición de las alertas, y no es como una intención, simplemente que es lo que llevamos a esa matriz, el comportamiento que tienen los casos, el riesgo que tiene de tener una transmisión amplificada en ese cantón, en ese distrito, y así se toman las decisiones con respecto a las alertas. Y en caso particular, pues eso, tenemos una reunión semanal que justamente coincide con los días miércoles, donde hacemos ese análisis de estar viendo qué cantones o qué distritos están en posiciones tanto de pasar a naranja o bien de más bien descender hacia amarillo. Muchísimas gracias, doctor Daniel Salas. Muchísimas gracias a todos y a todos los que nos acompañaron en esta conferencia de prensa, por los diversos medios de comunicación. Gracias a los colegas que nos acompañaron. Los esperamos el día de mañana con otro reporte. Buenas tardes.